Ya estamos terminando la jornada del día de hoy. Me toca a mí conducir el panel, el segundo panel de discusión de este foro. Un panel muy importante. Complementa el primero que tuvimos el día miércoles, para el cual voy a pedir que pasen a tomar su lugar Osvaldo, Marta, Tere, Dianita, Jenny. Este panel, ahorita como lo vamos a ver, tiene por objetivo presentar cuál es el impacto profesional de un interventor educativo. Estamos en situaciones de crisis económica muy fuerte, es muy difícil encontrar trabajo, el mercado laboral está contraído y eso no deja evidentemente de afectar nuestro quehacer formativo una vez que ustedes terminan aquí y tienen que dar el salto para insertarse en el mundo profesional. Sin embargo, es muy importante saber si las dificultades que encontramos allá afuera para encontrar trabajo se deben solamente a una contracción del mercado laboral o si también es pertinente hacer un balance de cuál es nuestro propio proceso formativo dentro de la universidad, qué tan pertinente es, qué conocimientos que aquí ustedes reciben les son verdaderamente útiles allá afuera para el ejercicio profesional, cuáles deberían ser incluidos dentro de la currícula de un interventor y qué cosas tendríamos que mejorar. El objetivo de este panel entonces complementa el del anterior, como ya lo había dicho, porque el anterior veía nuestra capacidad para poder trabajar en comunidades, trabajar con grupos de personas. Ahora tenemos que evaluar nuestra capacidad para desplegarnos bajo condiciones ya profesionales, bajo contrato, adquiriendo ya responsabilidades de una persona contratada, de un profesionista, como realmente debe ser o aspiramos a que todos puedan llegar a ese momento. Voy a empezar entonces presentando a los ponentes que tenemos aquí. En primer lugar, la propuesta es, comenzaría la licenciada Marta, seguiría la licenciada Tere, en tercer lugar vendría el licenciado Osvaldo, cuarto lugar vendría la licenciada Diana, en quinto lugar vendría la licenciada Jenny. La licenciada Marta Romero de la Rosa es egresada aquí de la Intervención Educativa de Cuautla, en aquel entonces estábamos en Cuautla, ella forma parte de la primera generación, trabaja actualmente en el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos como investigadora educativa y también colabora en la UAM, en la Universidad Autónoma del Estado, en la sede Cuernavaca, trabajando como docente dentro del Instituto de Ciencias de la Educación. Tiene publicaciones con la Comisión de Derechos Indígenas a partir de un diagnóstico de mujeres migrantes no originarias del estado de Morelos y también una publicación editada por CEP y EBEM que consiste en programas de asignatura, sobre todo que tienen que ver con la problemática del medio ambiente, tanto para estudiantes como para docentes. Su proyecto de intervención, con el cual obtuvo su grado de licenciada, versó sobre la formación de jóvenes como promotores ambientales. Doy la palabra entonces a la licenciada Marta Romero de la Rosa. Hola compañeros, ¿cómo se encuentran? Bien. ¿Contentos por ser interventores educativos? Bueno, ¿cuál ha sido mi experiencia profesional? Bueno, yo quiero decir que
Antes de egresar, 2 años antes de egresar, yo ya estaba participando con organizaciones de la sociedad civil que completaron mi formación. Entre esas está CIDAL, no sé si lo han escuchado. Y posteriormente he trabajado en el IEBEN. Inicié en el programa piloto de educación ambiental como promotor. Posteriormente, o recientemente, me adjuntaron al Consejo Estatal Técnico de la Educación y desde hace 3 años estoy como investigador educativo y tengo 1 año y medio trabajando en la UAM como docente, dando asignaturas como ética profesional, grupos de aprendizaje, educación no formal y también trabajé en una universidad particular que es la Stanford, donde ahí inicié mi experiencia como docente, dando materias como diseño curricular, grupos de aprendizaje y seminarios de titulación. Bueno, ¿cómo me ha ido en ese proceso? Bueno, yo no creo que actualmente haya alguna persona que una vez que egresa tenga asegurado el trabajo. Yo creo que cuando venimos de carreras nuevas tenemos que ganarnos con un doble esfuerzo el espacio y tenemos que demostrar como mucha humildad en el sentido de aprender, porque hay personas que aunque no se han formado como interventores educativos desempeñan digamos parte del trabajo por su experiencia durante años de lo que nosotros somos capaces de hacer. ¿Cuáles han sido mis logros? Bueno, parte de las publicaciones son eso, pero yo creo que lo principal ha sido que he podido tejer redes que me han permitido conectar a otros interventores educativos que han venido atrás de la primera generación y que también eso les ha permitido ubicarse. ¿Cuáles han sido las mayores dificultades? Bueno, yo creo que la licenciatura en sus conocimientos, pues nos dan un conocimiento universal, sin embargo, nos falta mucho por aprender. Entonces, acercarse a las personas que ya saben hacerlo es como completar ese proceso de formación y obviamente no desapegarse de ellos porque siempre, siempre te pueden enseñar, siempre te pueden decir, oye, mira, por ahí no es, ¿no? Y yo creo que ha sido eso lo más importante para mí. ¿Cuáles han sido, por ejemplo, los saberes que yo he ocupado a partir del egreso de la licenciatura? Yo creo que la información básica de diseño curricular fue importante, pero me dio el espacio para poder incidir sobre ello. Gracias a ello tengo la asignatura de estatal, que se imparte en primer grado de secundaria en todo el estado, y se llama Hacia una cultura ambiental en Morelos. La hemos publicado 3 veces, porque nos las han dictaminado 3 veces, la SEP. Hemos diseñado la guía para docentes y digo hemos porque fue un grupo interdisciplinario que la diseñó. Tuve compañeros que tenían doctorado, maestría, tal vez la que menos nivel académico tenía era yo de parte de ese equipo. Y la carrera era completamente desconocida, sin embargo, pues vieron que había una beta en el conocimiento que llevábamos, porque se enfoca precisamente esta asignatura en el desarrollo de proyectos ambientales escolares. Entonces, lo que yo aprendí sobre el diseño de proyectos en la universidad me fue de mucha utilidad. La experiencia docente, bueno, yo quiero decir que ahí sí le he sufrido un poco. No llevamos mucho que nos forme hacia ese ámbito y entonces he tenido que aprender sobre la marcha y ha sido todavía un proceso que está en construcción de mi parte. Sin embargo, yo quiero decir que he aprendido más ahora que estoy frente al grupo porque eso me obliga realmente a leer, a estudiar, a ser crítico, a reflexionar, a pensar en estrategias de aprendizaje, ¿no?, para mis estudiantes, etc. Y finalmente, yo que diría que necesitamos nosotros fortalecernos es en aspectos pedagógicos de cómo enseñar en un nivel superior.
No tanto en primaria, no tanto en secundaria, no tanto en media superior, sino sí en educación superior, que podamos nosotros distinguir la diferencia entre lo que es la pedagogía social, la educación social y la intervención educativa, que van de la mano. La pedagogía social se enfoca a los aspectos teóricos, la educación social a la práctica, y que la intervención educativa está enfocada a la acción de transformar, ¿sí? Y también yo creo que es necesario fortalecer más la parte de la planificación, la gestión y la administración y la evaluación de los proyectos, porque realmente sobre eso podemos nosotros tener un papel importante, una guía, y nos escucha. Por lo menos en los trabajos que he tenido, eso ha sido lo que me ha posicionado, el trabajo por proyectos. Y quisiera compartir también que mi experiencia laboral se da a partir de los procesos de mi formación, a partir de las prácticas profesionales y el servicio social. En ellas, cuando estaba yo diseñando y aplicando mi proyecto para la titulación, tuve la fortuna de que la universidad me conectó con el programa piloto de educación ambiental, me vinculó con ellos, me presentó, y a partir de esa relación que se estableció, fue que vino mi contratación a los 3 meses de haber egresado, y ha venido todo este desarrollo profesional. Entonces, ¿cómo empatarlo? Realmente fue hacer que el mismo IEBEN, las personas que trabajaban para el IEBEN, fueran partícipes de mi proyecto de titulación. Ellos fueron quienes me enseñaron cómo capacitar a esos jóvenes, y fueron quienes también dieron aval, y de hecho una de las personas fue mi lectora de tesis. Y pues quisiera saber si tienen alguna duda, porque yo he estado habla y habla y o no sé si eso se va a manejar al final. Ok, gracias. Bueno, tocaría el turno a la licenciada Tere Rodríguez Vivanco. Ella es licenciada en intervención educativa, egresada de la sede Cuernavaca. Es cofundadora de Acciona, Transformando Caminos para Hacer y Hacer, una ONG con la cual ahora la propia universidad tiene muchos vínculos y que permite ser un espacio para nuevos interventores educativos. Trabajó en el Instituto Estatal de la Mujer, estuvo nominada al Premio Nacional de la Juventud por su trayectoria académica, que concluyó, cristalizó con un proyecto de intervención enfocado hacia la evaluación de organizaciones de la sociedad civil, particularmente la evaluación de la Fundación Comunitaria Morelense. Doy la palabra a la licenciada Tere Rodríguez. Buenas tardes, compañeros, nuevamente nos vemos por acá. Hablando un poquito de mi trayectoria académica, yo sí les quiero comentar que desde yo ingresé en el 2003 a la carrera, en el 2004 más o menos empecé a hacer prácticas profesionales, o empecé en el mundo de las organizaciones civiles, y desde el 2004 no me he movido de ese mundo de las organizaciones civiles. Creo que como licenciada en intervención educativa, las organizaciones civiles son como un gran punto para que nosotros nos podamos desarrollar profesionalmente. En el 2004 ingresé a una organización, salí más o menos de ahí como en el 2009, estuve 5 años en esa organización, en la Fundación Comunitaria Morelense, hice servicio social, que fue 1 año, hice prácticas profesionales, que en teoría son 1 año y medio, y estuve 2 años y medio de voluntaria. Voluntaria sin recibir un sueldo, voluntaria dando mi tiempo, no lo que sobra, sino yo tenía un día fijo para ir a la fundación, para dar talleres, para estar ahí el tiempo completo que me requerían. Sin recibir sueldo, nuevamente lo digo,
Y sobre todo esto sí lo digo porque de repente hay como esta parte de, pues sí vengo a la organización o sí voy a la organización, pero me vas a dar viáticos, ¿verdad? O me vas a dar una beca, o creo que lo más rico que se puede encontrar en las organizaciones civiles son los conocimientos y son los aprendizajes, y que finalmente no es como la botella de agua que me salgo y la tengo que dejar, sino los conocimientos, pues es como el agua que se bebe, ¿no? Está y nos la quedamos nosotros, y después va saliendo otra cosa, ya no lo mismo que entró, pero sí va saliendo otra cosa, y que finalmente es de mucho beneficio para nosotros. En el 2009 empezamos las pláticas para hacer nuestra propia organización. Yo trabajo con puros psicólogos, soy la única licenciada en intervención educativa, y justo empezamos la asociación civil sin un presupuesto. Teníamos 3 computadoras y éramos 8 personas. Entonces nos peleábamos la computadora para poder estar trabajando. Justo cuando yo salgo en el 2007, a diferencia a lo mejor de muchos de ustedes, yo sí tenía trabajo. Estaba de voluntaria en Fundación Comunitaria. Y que eso me permitió no pasar de ser estudiante a ser desempleada. Yo no me sentía desempleada y por lo tanto creo que no reflejaba eso hacia afuera, y creo que es algo muy importante que cada uno de nosotros vaya teniendo. No por terminar el día de hoy la carrera, mañana tengo que encontrar un trabajo y donde me paguen bien y donde tenga muchas prestaciones y donde tenga... En este momento ni siquiera les puedo decir que gano muy bien, pero gano. Y además hago algo que me gusta, hago y disfruto lo que hago. Creo que eso es lo importante. En el 2009, cuando nosotros decidimos hacer nuestra propia organización civil, a mí me llega una invitación de la Secretaría de Seguridad Pública para ser investigadora. Me ofrecían un sueldo de 17 mil pesos, más o menos, y lo rechacé. Muchas personas no entendían por qué lo rechazaba, simplemente no cubría mi perfil. Yo sí creo que tengo claro qué es lo que quiero hacer. Tengo claro que soy interventora educativa, y a lo mejor tiene mucho que ver los maestros que me tocaron. Tenía una maestra que nos decía desde el primer semestre, ustedes se tienen que ver al espejo todos los días y decir, no soy docente, no soy esto, soy interventora educativa. Si nosotros no nos creemos el cuento de que nosotros somos interventores educativos, nadie nos lo va a creer. Si nosotros no tenemos claro cuáles son nuestras competencias, nadie nos las va a dar. Y nadie nos va a dar trabajo. De repente, y lo decía el miércoles, cuando nosotros leemos el perfil del egresado de licenciado en intervención educativa, es muy amplio y es muy ambicioso. Y de repente tenemos los discursos de los maestros, sobre todo yo, y hablo de mi experiencia, en donde nos dicen es que el campo del interventor educativo es muy amplio y pueden hacer de todo. Ajá, pero si me dices todo y nada, me quedo exactamente en lo mismo porque no me estás aclarando nada. Entonces, la idea no solamente es quedarse con lo que nos dan en la escuela, con que fíjate que tú puedes hacer esto, fíjate que tú puedes hacer lo otro, no. Creo que las principales ventajas que tiene la licenciatura en intervención educativa es que nos forman a través de competencias. Las competencias sociales es justo poder sentarnos al lado con un psicólogo, podernos sentarnos con un antropólogo y armar algo. Y que eso no nos lo van a decir aquí. A lo mejor, y yo justo el miércoles decía, ¿no? Creo que de las faltas o de las mayores dificultades o de los mayores retos que yo he tenido en mi experiencia profesional es que no sé terminar de armar un proyecto de principio a fin. Tuve que leer muchísimo de marco lógico, tuve que enredarme demasiado en marco lógico y tuve que verlo todos los días y para todo el marco lógico. Sin embargo, creo que las competencias sociales a las que nos forman nos permiten hacer eso. Hay competencias que finalmente somos autodidactas. Entonces, no nos basemos tanto en el que, es que, híjole, el maestro no me dice, el maestro no me deja. Ajá, pero entonces, ¿dónde está nuestra responsabilidad, nuestras competencias como interventores educativos para poder abrirnos un campo de trabajo? Yo estuve también en el Instituto de la Mujer del Estado de Morelos. Estuve como meritoria buscando una plaza. Tampoco me quedé ahí. Tuve como, no sé, más o menos estuve 6 meses ahí, porque el proceso de capacitación que daba el Instituto de la Mujer en el tiempo en el que yo estuve era llegar a las escuelas, poner un video, hacer como preguntas reflexivas y se acabó el asunto.
Yo sabía que eso como interventora educativa no lo iba a hacer. Cuando salí de la universidad, empecé a cargar zapato alto y zapato bajito, las chanclas en la bolsa para poder ir entregando los currículums a todos lados. Y fui a dar al Instituto de la Juventud. Ahí entrego mi currículum, me hablan como a los dos días, me hablan de una escuela particular y me dicen, oye, es que fíjate que leímos tu currículum, pues estamos interesados en que trabajes con nosotros. Y dije, ajá, ¿y dando clases de qué? No, pues es que tú puedes dar clases de historia, puedes dar... Le dije, no, muchas gracias. Me dicen, ¿pero por qué no? No lo entendían tampoco. Pues porque yo sé que no soy docente. ¿Cómo voy a dar una materia si yo sé que no tengo esa formación? Y que el que yo no lo haya hecho no quiere decir que otras personas no lo hagan. Creo que ahí viene la parte autodidacta. Entonces creo que más allá de los retos que pueda tener la propia licenciatura y la falta de identidad que actualmente todavía tenemos como interventores educativos, nuestro trabajo va a hablar por nosotros. Nuestras experiencias, nuestra forma de hacer que esas dificultades y esos retos nosotros los podamos superar. Si nosotros le cerramos la puerta al que viene atrás de nosotros, entonces pues estamos amolados y nos estamos amolando entre todos los interventores educativos. Si les decía el día miércoles, de repente era muy complicado para nosotros como, para mí como segunda generación, ir y abrir puertas en asociaciones civiles o en algunos otros espacios donde nos permitieran hacer prácticas profesionales y que de repente llegara algún chico de tercera o de cuarta generación y hiciera una burrada y cerraran el servicio social o la práctica o el escenario. Esa es una tarea que tenemos nosotros y eso es algo que de verdad les juro, ni el mejor maestro ni el director van a ir y van a abrir una puerta para nosotros. Quienes abrimos las puertas o las cerramos somos nosotros como estudiantes. Nosotros demostramos las competencias que hemos adquirido y que obviamente no van a ser como los dulcecitos que nos los dan y nos los ponen aquí. Las competencias se desarrollan afuera, no adentro de la universidad. Entonces sí les invito y creo que es como el mayor reto. Además de la currícula que puede tener muchos cambios, que puede tener mil modificaciones, si nosotros no nos la creemos y si nosotros no adquirimos nuestros verdaderos compromisos como interventores educativos, de nada sirve que la currícula esté muy bien diseñada. De nada sirve tener a los muy buenos maestros o a los mejores maestros del Estado si nosotros no hacemos las cosas. Las competencias se desarrollan afuera. Entonces, ustedes aprovechen, de verdad, desde el segundo semestre, desde el tercer semestre, si ustedes tienen la oportunidad de vincularse con organizaciones civiles, con colectivos, con el IEB, con secundarias, con casas de día, con todo lo que se les presente, todo, tómenlo. De todo van a aprender. Y ustedes van a ser al final los que puedan decir, yo como interventor educativo sí me quiero dedicar a esta área o no me quiero dedicar a esta área. Y... por ahí va una petición que he hecho desde el 2009 que hice mi examen de titulación. Hice la propuesta y no fue una propuesta que estuviera dentro de mi tesis, sino más bien fue una propuesta hacia la universidad. La universidad tiene todo para formar un colectivo. La universidad tiene todo el conocimiento y toda la posibilidad de organizar a los jóvenes desde sexto semestre para organizarse y para poder meter proyectos en convocatorias y entonces cerrar el ciclo realmente. Si en sexto semestre, y por ahí para que lo vayan madurando a lo mejor los que están más en semestres más bajos, sexto semestre se abre convocatoria del IMJ y ustedes pueden participar como colectivo. Necesitan 5 personas, no necesitan estar constituidos, no necesitan absolutamente nada y hacen el trabajo de un interventor educativo, pero en la práctica. No un diagnóstico que nos enseñan a hacer diagnósticos de 6 meses. Para hacer un diagnóstico y para elaborar y planear un proyecto, yo tengo 3 días o una semana, si bien me va. Entonces, los invito, ojalá que puedan revisar esa convocatoria, sobre todo en sexto semestre se abre perfectamente bien, les dan resultados en séptimo semestre. Si su proyecto sale favorable, lo pueden aplicar en séptimo semestre. Y entonces ven carreras... digo, ven las materias de diagnóstico, de planeación, de intervención educativa, de creación de ambientes de aprendizaje y otro sinfín de materias que de verdad ya ni siquiera me acuerdo. Pero en octavo semestre ustedes pueden cerrar ese proyecto como una parte de evaluación.
y tienen ahí su proyecto de intervención y su proyecto listo para titularse. Ojalá que no lo echen en saco roto y que tampoco sea una función solamente de los maestros, sino de ustedes. Muy interesantes las dos intervenciones que han ocurrido, muy ricas, de forma muy diversa, una respecto de la otra, pero sin embargo que presentan las dos una continuidad y un rasgo común que es necesario resaltar. El compromiso y la responsabilidad que se adquiere desde la propia carrera. Empezar a trabajar, empezar a buscar las oportunidades, empezar a buscar el lugar, la tendencia a la que yo me quiero dirigir, no hasta que salgo de la carrera, sino desde que estoy en la carrera, particularmente en los semestres en los que ya me es posible a mí desplegarme a un nivel fuera de la escuela. Vimos ahorita que la licenciada Marta Romero, ella trabaja claramente el tema del medio ambiente, lo hace ya a un nivel no local, no institucional, lo hace ya a un nivel estatal, en instituciones de educación superior, realizando diagnósticos, investigación, diseño de programas, y en donde ella se ha dado cuenta que para poder seguir creciendo como interventora educativa, ella ha buscado y ha logrado tejer redes, construir relaciones sociales con diferentes gentes de diferente formación que le permiten a ella seguir creciendo y seguir autoformándose. Para el caso de la licenciada Tere Rodríguez, es muy importante su experiencia adquirida como practicante profesional, el compromiso que ahí adquirió ella como voluntaria, que le permitió desarrollar un aprendizaje y un crecimiento vinculándose con personas de otras disciplinas que a ella le permitieron establecer una continuidad de la escuela y con su vida profesional que redundó en el desarrollo de un sentimiento de seguridad, el sentimiento de una afirmación y la propia construcción de una responsabilidad a partir del trabajo colectivo que ella ha venido desarrollando desde ese entonces. Ella ubica que es menester para nosotros los interventores educativos el buscar los proyectos, el buscar las convocatorias que significan una fuente y una oportunidad para emplearlos. Bien, voy a dar en tercer lugar la palabra al licenciado Osvaldo Rodríguez Meléndez. También él es egresado de la tercera generación de la LIE en Cuautla, Morelos. La maestra Marta era de la primera, fue egresada de la primera, él es de la tercera. Él ha trabajado como diseñador y capacitador en empresas de seguridad privada, realizando vínculos para lograr la integración institucional del personal, capacitarlo en las funciones operativas, pero sobre todo permitiendo el desarrollo humano de este personal. Es actualmente docente en la Universidad Stratford, aquí en la ciudad de Cuautla, impartiendo varias materias, entre ellas diseño curricular, grupos de aprendizaje, tecnología educativa. Actualmente también colabora en Comaletzin AC, en la ciudad de Cuernavaca, una ONG. Y actualmente también, verán que es un hombre muy ocupado, forma parte del Consejo Cultural Cuautla, en el que participa en el desarrollo de un programa que se llama Constrúyete para jóvenes en situación de riesgo, con la finalidad de ayudar a construir a estos jóvenes un proyecto de vida. Este proyecto es un proyecto muy importante, es un proyecto internacional financiado por el programa
de Medio Ambiente de Naciones Unidas, por la UNESCO, por la UNICEF y por la Secretaría de Educación Pública del país. Tiene publicaciones, tiene una publicación por parte del Centro Federal de Readaptación Social y Psicológica de Ayala, el CEFEREPSI. Le publicó la experiencia que él tuvo, porque ahí fue donde hizo su proyecto de intervención como una capacitación para el trabajo dentro del CEFEREPSI. Fue todo un éxito y entonces la institución decidió publicar su trabajo. Doy la palabra al licenciado Osvaldo Rodríguez. Ok, buenas tardes. Así como lo que acaban de escuchar, así como que siento, le platicaba a mi compañera que me falta la capa, pero la verdad es que no. Son como que los pasos en donde yo he estado haciendo intervención. Actualmente estoy trabajando en lo que es el Consejo Cultural Cuautla, que es donde está el tren escénico, ahí están las oficinas. Y estamos desarrollando este programa denominado Constrúyete. Bien, la tarea es un tanto difícil, hablar en pocos minutos la experiencia que tenemos nosotros como egresados, las dificultades, o sea, prácticamente un FOD aquí en 15 minutos, así como que está de terror. Sin embargo, bueno, quisiera abrir este pequeño espacio haciendo intervención y referencia, más hablar de lo que estoy haciendo, lo que hice, como que la experiencia como persona, que eso es lo que realmente yo pienso que hoy nos tiene que aterrizar el día de hoy aquí. Como bien lo dicen en este pequeño abstract del currículum, yo vengo de trabajar en lo que es el sistema penitenciario federal, soy policía federal actualmente, y estaba trabajando cuando mi esposa en aquel tiempo me dice: ¿sabes qué, Osvaldo? Pues tienes que estudiar. Yo le decía: ¿para qué? Pues si estoy ganando bien, tengo de todo, tengo charola, estoy bien. Me decían: no, o sea, necesito que te desarrolles como persona. Entonces en ese momento yo le digo: pero, bueno, ok, me llevo de la mano a las instalaciones de UPN Cuernavaca. Me fue a hacer el examen y me dice: ¿ya estás listo? Le dije: pues no, porque no traigo ni gona ni lápiz. Me consiguió en ese momento todo y me metió casi casi empujándome. Ya cuando estaba ahí adentro, me dice: pues termino el examen. Pues yo ya me sentí un poco fuera de lugar, porque pues yo tenía los 30 en ese momento, aunque me veo más joven, pero me veía de 30. Y bueno, la curiosidad fue que pues termino mi examen, yo dudoso de que iba a tener iba a acceder a esta oportunidad, pues curiosamente pues quedé en los primeros lugares y bueno, pues me quedo aquel tiempo en Cuautla. Ahí estaba la UPN. ¿Qué es lo que les quiero compartir, compañeros? Lo que les quiero compartir es que más allá de todo lo que aprendí en ese momento como operativo dentro de la Policía Federal, podrían ustedes ver, cuando tengan tiempo, si tienen la oportunidad, tecleen mi nombre, Osvaldo Rodríguez Meléndez, y les despliega la página de la Secretaría. Yo llegué a ser allá instructor con ellos en la Academia de Policía de Administración Penitenciaria en Jalapa, Veracruz. Entonces, ahí viene como que para qué nos forma realmente este modelo económico. Realmente como para que tú seas una maquinita para que hagas cosas, pero no para pensar. Y entonces en ese momento, cuando yo empiezo a estar en unas clases tan apasionadas, que me empiezo a leer la vida realmente, me doy cuenta que esto es otro boleto. Y cuando tengo la oportunidad de que me dicen: o haces trabajo de intervención profesionalmente o sigues en la policía, yo dije: no, yo hago intervención. Y me quedo haciendo intervención educativa desde que egresé. Bueno, alguien aquí me dijo, que está aquí a mi derecha, me decía que al Estado habría que regresarle lo que el Estado te dio. Entonces en algún momento, cuando a mí me piden apoyar, con mucho gusto aquí vengo. Los lugares de trabajo, pues ya los mencionó el maestro. Las dificultades, híjole, dificultades yo creo que sí existen, o tal vez como que nosotros nos hacemos las dificultades, porque el mayor reto que tenemos nosotros es con nosotros mismos. La primera, yo pienso en un carácter de formativo académico, que sí, que yo lo veo como una debilidad en aquel momento me dieron de administración y gestión educativa. En su momento diseño curricular, que me estaba dando de topes cuando me dieron de que tenía que dar clases en Stratford de diseño curricular, y yo quería llevarme al maestro Juncos de la mano, y maestro Juncos, vente, vámonos. Y bueno,
Para mí fue muy importante desarrollar lo que fue el proyecto de intervención. Tuve una situación muy particular que no sé si se dé. Yo creo que si se da es porque ustedes lo pidan. Yo hice mi proyecto de intervención por ahí del cuarto semestre. Realmente el acompañamiento que yo llevé fue tal vez poco pedagógico, en el sentido de que no estaba apto todavía para desarrollarlo. Sin embargo, me dieron acompañamiento los docentes y egresados y llevé a cabo un proceso de capacitación donde de una muestra de 33 nos fuimos a 1.253 capacitandos. Y estuve en Veracruz, estuve en la Ciudad de México, en Aguascalientes y aquí en Morelos. Sin embargo, bueno, les puedo comentar que, bueno, cuando esta parte del diseño, pues sí se nos tiene que dar un poquito, la tenemos que trabajar. Y bueno, el compromiso de desarrollar, como bien lo decía la compañera, es el trabajo con, pues que nosotros hacemos, y lo vinculo con lo que son las prácticas profesionales y el servicio social. Ustedes dicen, bueno, pues qué flojera, tener que ir y dar mi tiempo, tener que ir a hacer esto, y que la misma UPN no te permite o no te acerca a las instituciones. Pero yo les voy a platicar una experiencia. Un interventor me llevó y me acercó un espacio. Y en ese espacio se convirtió en una cadena. Yo les digo siempre que es una cadena de favores. Si ustedes quieren, conocí gente, hice amigos. Y actualmente el beneficio, la retribución de ese trabajo es que en este proyecto que estoy desarrollando, que se llama Construirte, pues yo tengo que acercarle, yo les digo que tengo que armarles a los jóvenes un show cómico, mágico, musical. Entonces tengo que llevar todas mis herramientas que tengo, más mis contactos. Y entonces estoy trabajando con Semarnat, estoy trabajando con el Jardín Etnobotánico, estoy trabajando con la CONAFOR, estoy trabajando con la Secretaría de Educación y Cultura Sustentable del Gobierno del Estado. Entonces estoy haciendo circo, mamá, roma y teatro para que el trabajo de la intervención se vea fortalecido. Decía bien la compañera que es un trabajo de desarrollo de competencias. Otro interventor me acercó un libro de Sergio Tobón y esa es una de mis principales banderas, porque tú tienes que tener como que un discurso popular y como que un discurso institucional. Para mí mi discurso institucional, para hacer clic con los maestros con quien yo trabajo directamente y capacito, y capacito a alumnos, es que en este libro de Sergio Tobón habla de un concepto que se llama la socioformación. La socioformación te dice que tienes que desarrollar algo que se llama la integridad. ¿Y qué es la integridad? Bueno, pues la integridad vista desde Sergio Tobón es acercar al docente, al directivo, a la persona que está haciendo el aseo, al ayudante municipal, a todos los actores que estén alrededor del alumno y diseñar realmente un proyecto educativo. Bien. Y bueno, yo hace unos días quiero retomar palabras de una persona que está aquí en el panel, que hacía una pregunta. Y con esta quiero cerrar esta intervención. Si realmente la persona hace al interventor o el interventor hace a la persona. Y esta es una situación que se las quiero dejar así como para que la craneemos un momento. Gracias. Una buena pregunta para pensar. ¿La persona hace al interventor o el interventor hace a la persona? Muy interesante la propuesta del licenciado Osvaldo. Él está trabajando, ha trabajado, proviene de un ámbito muy difícil, a veces quizá muy ajeno a nosotros, el sistema penitenciario, y pone el acento en que el aspecto más importante que un interventor tiene que trabajar como condición básica, como punto de partida, es el propio desarrollo personal. Y el desarrollo personal tiene que buscar la producción de un pensamiento propio, de un criterio propio, de una capacidad crítica propia. Esa capacidad crítica le ha permitido a él superar las propias deficiencias, dificultades o limitaciones que como licenciatura tenemos, particularmente a propósito de la gestión y el diseño, gestión de proyectos y diseño curricular, y que él en su investigación fuera de la escuela ha logrado resolver a partir de esta relación dialéctica entre un discurso, una capacidad para moverte a nivel institucional
y un discurso, una capacidad para moverte a nivel social que se tienen que integrar. A partir de todo esto, él llega a la conclusión que les acaba de plantear, que es una nueva diáspora. Bueno, Osvaldo es quien hace al interventor Rodríguez Meléndez, o el interventor Rodríguez Meléndez es quien hace a Osvaldo. Yo creo que es muy importante reflexionarlo sobre ello, y muchas gracias. Le daremos ahora la palabra, en cuarto lugar, a la licenciada Diana Isabel Villa Gutiérrez. Ella también es egresada de la LIE, aquí de Cuautla, de la tercera generación. Ella trabaja en la Asociación Civil Comaletzin como promotora de círculos de expresión literaria. Colabora también en el Consejo Cultural Cuautla como facilitadora dentro del programa Constrúyete, este programa, este proyecto internacional, con gran apoyo de la ONU. Su proyecto de intervención giró sobre el tema de la alimentación y la educación ambiental desde una perspectiva de la comunidad. Tiene publicaciones, IEBEM y la SEP le publicaron apoyo al programa de la asignatura estatal en la temática, y el Consejo Estatal Técnico de la Educación le publicó un libro que se llama Hacia una cultura ambiental del Estado de Morelos. Doy la palabra a la licenciada Villa Gutiérrez. Bueno, creo que soy la más joven de... hago digamos, comienzo con eso, porque sí me gustaría tratar algo que tiene que ver con mi propio proceso personal, algo que estoy viviendo ahora y que viví durante toda la licenciatura, que tiene que ver con un proceso de madurez. Es un proceso que me llevó a de alguna manera no tener claro, de la misma manera que mis compañeros que han pasado, el papel del interventor. No me quedaba claro, y yo creo que todos pasamos por eso en algún momento de nuestra formación, pero además de eso, tampoco tenía clara ni definida hacia dónde iba esa parte del área hacia la cual me iba a dedicar. Entonces es donde se hace importante, por ejemplo, las redes que dice Marta, o las relaciones que vas construyendo. Yo comienzo mi proyecto en un ámbito comunitario, lo cual de alguna manera me hace relacionarme con actores que precisamente realizan este trabajo comunitario, como por ejemplo el Tianguis Huescomate, que está en Yautepec, el Consejo Cultural Cuautla, una asociación civil. Y entonces, bueno, a partir de relacionarme con estas personas es que yo comienzo a darme cuenta que lo institucional tal vez no sea lo que me conviene a mí o lo que más me gusta, pero sí era como una opción en ese momento. Regresándome un poquito, sí me gustaría como pensar, o que todos pensáramos en esta parte de dónde provenimos. O sea, como interventores educativos hablamos de nuestra formación en la universidad, pero además de la formación en la currícula, y de la formación que recibimos a través de nuestras prácticas profesionales y de nuestra misma intervención ya en el campo profesional. Además de eso, yo siento que tiene que ver esta cuestión de madurez cuando ingresamos a la universidad, tiene que ver con nuestra familia. No me voy a meter mucho en eso, pero sí tiene que ver con muchos de nosotros, me atrevería a decir, provenimos de familias de un medio rural, de familias que, digamos, padres que no han tenido acceso a esa educación. Y entonces, bueno, es nuestra responsabilidad, de alguna manera, es un esfuerzo doble, y yo lo digo porque en mi caso fue así, es un esfuerzo doble porque llegas a casa y no hay un libro en el que tú puedas apoyarte, como normalmente puede pasar en otros
otros estudiantes de otro nivel socioeconómico. Entonces, como estudiante, tienes esas limitaciones. Esas son algunas de las limitaciones que yo viví a lo largo de la licenciatura, pero que, igual como limitaciones, también son retos. Hacer todo lo posible por acceder a esa información a través de internet, yo creo que es una de las capacidades que he desarrollado durante la licenciatura y ahora mismo como profesional, que es la capacidad de investigación. Hay muchas cosas que encontramos en internet y sabemos buscar. Yo creo que esa es una de las mayores capacidades, pero yo, lo que yo puedo plantear como reflexión a partir de esta parte, esta cuestión de la familia y de dónde venimos, es que el interventor educativo interviene a partir de organizaciones civiles o instituciones, pero a partir de procesos educativos que lo que buscan es humanizar al hombre y a la mujer, por supuesto. Entonces, si pensamos en la educación desde esta forma, una educación para la libertad, como lo plantea Freire, bueno, entonces es el momento en que nosotros mismos, al estar en una licenciatura, que sabemos desde el momento en que ingresamos, y si no nos damos cuenta un tiempo después, que es una licenciatura que no tiene reconocimiento, que para hacerlo necesitamos trabajar. Y bueno, en el momento en que yo me doy cuenta de esto y comienzo a conocer las historias de compañeros de generaciones anteriores, me doy cuenta de la responsabilidad que hay en mí de que el trabajo del interventor educativo sea de calidad, sea profesional, que la responsabilidad sea levantarte todos los días pensando en que el interventor educativo se hace todos los días, se construye todos los días. Actualmente yo me sigo formando como en una licenciatura en línea. Yo siento que la intervención educativa, la UPN me dio como esta capacidad de autoformarme. Entonces es cuando yo decido que, además del trabajo, puedo hacer algo más. Me da esa seguridad de poder estudiar en el sistema en línea. Yo quisiera cerrar, porque contrario a como lo hicieron mis compañeros, platicándoles un poco de lo que estoy haciendo. A pesar de mi edad o de aún mi propia inseguridad y mi propia incapacidad puede ser en entender muchas cosas de la vida, yo estoy desarrollando, igual que Osvaldo, un proyecto muy ambicioso a nivel nacional. En el estado se está llevando a cabo en 28 escuelas, a la cual yo estoy interviniendo en 7 escuelas. Y cada día que yo voy a esas escuelas y recorro el estado en transporte público, cada día que yo me levanto a las 5 de la mañana y después estoy frente a esos jóvenes o frente a esos maestros, me doy cuenta de que no importa la edad que tengamos, sino la madurez que vayamos desarrollando a través de los años y la importancia que le demos a nuestra labor. Porque cuando yo me paro frente a estas personas y comenzamos a hablar, me doy cuenta que de alguna manera me estoy regresando a los salones de clase cuando mis maestros me decían que comenzara a cuestionarme la realidad, comenzara a cuestionarme el mundo en el que vivimos. Hablamos de capitalismo, hablamos de educación, hablamos de adicciones, de todas las problemáticas que los jóvenes están enfrentando, y al verlos a los ojos yo me doy cuenta que lo que ellos están viviendo es lo que yo viví en su momento y lo que sigo enfrentando. Entonces me gustaría cerrar con esto, simplemente diciéndoles que el interventor educativo se construye todos los días y nuestra identidad se sigue construyendo, pero yo creo que hay una gran ventaja, que así como estamos en este momento solamente seis personas aquí, hay muchos que están de aquel lado, que yo quiero verlos en algún momento de este lado. Entonces, sería todo. Una aclaración, disculpen, cometí un error. Osvaldo, Diana y Charito, la compañera que tenemos en la extrema derecha de ustedes, son miembros de la tercera generación, de la cuarta generación de egresados de Cuautla. Invitamos a una compañera de la tercera generación, pero no pudo asistir, no pudo llegar por compromisos.
pero tenemos en realidad, lo menciono porque tenemos egresados con gran éxito de la primera generación, de la segunda, de la tercera, que no pudo llegar desgraciadamente, de la cuarta generación. En realidad, esto ahorita nos está permitiendo, caigo a la cuenta, que lo que nos permite ver es que en sí hay una cierta sistematicidad, hay una continuidad que va mostrándose en que los egresados, tanto de una como de otra generación, sí logran afirmarse de manera positiva en su quehacer como interventores. En el caso de Diana, mucho tiempo nosotros le dijimos Dianita, cuando entró a la escuela, pues sí, lo que refleja es que de ser la más pequeña del salón, ella ha pasado por un proceso de madurez muy importante, que es el proceso en el que realmente todos los interventores estamos cuando la carrera, y esta madurez nos lleva a nosotros a ir obteniendo una claridad acerca de nuestra propia identidad como interventores y el sentido que tomará nuestro quehacer profesional. Tanto nuestra formación curricular como la riqueza del ámbito familiar del cual provenimos o los desafíos y las dificultades que el ámbito familiar nos plantea, dice Diana, nos deben permitir ver y nos deben conducir hacia un proceso de humanización, un proceso de humanización, reconocimiento que comienza por nosotros mismos, pero que también nos lleva a cuestionar la realidad para hacerla nuestra. Esa es en realidad la conclusión del trabajo de la intervención de Diana, lo que nos ha venido a compartir el día de hoy. Un interventor educativo es una persona que busca humanizar, que busca reconocer, que busca reciprocidad, interioridad, comenzando con él mismo, para lograr cuestionar y transformar la realidad y hacerla más de todos. Voy a dar la palabra, en quinto lugar, a la licenciada Jennifer Arias Reyes. Ella también es una egresada de la LIE de Cuautla, ella es de la segunda generación. Ella ha tenido una gran experiencia trabajando como docente y como formadora de alumnos en universidades, en educación superior, pero también ha trabajado en colectivos como promotora comunitaria de salud emocional. Actualmente se encuentra cursando una maestría y ha tenido publicaciones. La SEP le ha publicado un trabajo sobre los nutrientes necesarios para la alimentación correcta en el tema, evidentemente, de la alimentación. Doy la palabra a la licenciada Jennifer Arias Reyes. Pues doy gracias a la universidad por haberme invitado para poder compartir esta experiencia que tengo, y pues hacer, para algunos ya es como muy conocida, ¿no? Pero bueno, pues voy a platicar, porque de una u otra manera he ido sistematizando justamente esta experiencia a partir de mi propia introspección, a partir de la propia formación que estoy recibiendo en este momento en la maestría. Y bueno, las experiencias que acaban de comentar nuestros compañeros pues hablan de varios elementos indispensables que el interventor va teniendo, ¿no? Y uno de ellos justamente es esta parte de las redes de apoyo, ¿no? Entonces, bueno, en la mesa B, si no más recuerdo, compartí con algunos de ustedes que una de las características importantes del interventor es estar en el no lugar, ¿no? Y eso nos da terror a todos, justamente porque no estás en ningún lado, no estás situado en una institución, no estás situado en una comunidad. Y pareciera que esa es una vulnerabilidad muy fuerte, pero al mismo tiempo es una ventaja, porque nos da una mirada distinta con respecto a nuestra propia profesionalización y nuestra forma de movernos. Entonces,
esto me ha permitido a mí como moverme en varios lugares, entonces, y repensar diferentes modos de incidir de la intervención educativa, ¿no? Y uno de ellos pues ha sido como el aspecto comunitario, y pues al igual que mis compañeros yo también empecé con un voluntariado. Durante un año después de que me formé, estuve trabajando al igual que Marta en CIDAL, y ahí me permitió observar que justamente las capacidades y habilidades que vamos teniendo dentro de la licenciatura pues nos ayudan, ¿no? Y además pude fortalecer varias cosas. Me di cuenta que es muy necesario capacitarnos y que una vez que te capacitas multiplicas el saber, pero además aprendes a gestionar recursos, ¿no? Eso es algo muy importante, o es una de las experiencias que tuve interesantes en CIDAL, y esto me permitió generar redes de apoyo, y estas redes de apoyo me llevaron a estos colectivos, y ahí trabajé con algunos compañeros. En general todos eran biólogos, psicólogos, y yo era la única interventora educativa, y ahí trabajamos con, en comunidades marginales, un proyecto de comunidades que era, era gestión de la salud, que justamente hablaba de personas que no podían pagar medicinas, ¿no? Entonces generamos huertos medicinales, y pues ahí mi intervención justamente fue esta parte de la gestión. Gestionar los recursos, visitar a las comunidades, platicar con las gentes, ¿no? Y pues ahí me llevé otro aprendizaje, porque justamente yo no sabía nada de medicina natural. Entonces, pues eso fue algo que, muy interesante, que pude aprender, pero además aprendí a conocer y moverme con la gente, ¿no? Porque una cosa es que gestiones con una institución el material, y otra cosa es que gestiones con la comunidad el espacio, los lugares, ir a invitar a la gente puerta por puerta, ¿no? Entonces eso fue muy interesante, fue un trabajo interesante entre todos ellos. Y al final la misma comunidad, cuando ya terminamos el huerto, nosotros queríamos continuar interviniendo con ellos, y ellos nos dijeron, no, nos dejan a nosotros, dicen, nosotros ahora queremos andar solitos, ¿no? Y pues eso fue difícil, ¿no? Dejar a la comunidad, y pues hasta ahorita ellos siguen teniendo una farmacia viva, ya aprendieron a hacer tinturas, ya aprendieron a hacer varias cosas, y pues sí nos siguen diciendo qué bueno que nos ayudaron, qué bueno que nos apoyaron, y es interesante, ¿no? Porque realmente pues, ya no seguimos ahí en esa comunidad. Ese proyecto, a pesar de que era bastante el trabajo, fue un proyecto muy pequeñito, con una inversión muy pequeña, ¿no? Alrededor de 30 mil pesos para 6 comunidades, entonces había mucho más, fue más trabajo voluntario que de realmente el que se nos pagó. A partir de ahí, bueno, eso es como la intervención en la manera comunitaria. De ahí pude intervenir en el área escolar en dos aspectos: uno en el de la adolescencia, que ahorita lo explico, y el otro justamente en una escuela primaria. Y ahí también trabajé con una antropóloga, con una psicóloga, y pues bueno, lo que nuestra entrada fue a través de un tema de sexualidad, porque el maestro estaba aterrado de cómo se tocaban los niños, de que los niños se subían las faldas, y o sea, era una cosa, ¿no? Entonces, ese era el mandato que nos daba. Pero después de ese mandato, nosotros empezamos a hacer un pequeño diagnóstico de alrededor de 2 meses, más o menos, y nos percatamos que realmente el problema no era la sexualidad, el problema era que los niños no sabían cómo relacionarse. Y fue interesante, porque al final yo terminé dando clases, o terminé dando una escuela para padres, ¿no? Yo no trabajé directamente con los niños, pero sí pude terminar haciendo un proyecto para la escuela para padres. Primero empecé nada más gestionando, entonces transité por varios lugares. Esa es como una de las experiencias que tuve. Después me inserto en la docencia. Ahorita actualmente estoy formando jóvenes de pedagogía. Empecé en UNIVAC y también terminé dando clases en Dorados. Y algo interesante, uno no es docente como los demás, ¿no? Uno es docente desde la intervención educativa. Y las materias que yo voy dando justamente tienen que ver con lo que yo me formé. ¿Y cómo intervengo yo con los chicos? Bueno, para empezar, no doy cátedra magistral. Eso no lo hago. Hago grupos de apoyo, ¿no? Todo esto que vamos generando nosotros aquí en esta dinámica lo voy haciendo yo. Y los chicos quedaron tan impactados en alguna materia que hemos salido de la escolar. O sea, no solamente nos quedamos
en el aula con todos los conocimientos, sino que hemos hecho varios trabajos. Uno de ellos fue de sexualidad y adolescencia. Los chicos hicieron un proyecto y realmente ahorita fue muy interesante porque nada más el cuatrimestre nos da para... Es un cuatrimestre, 4 meses. Entonces armamos un proyecto en 1 mes y medio y se fueron a la comunidad, se fueron a Fuentemoac, en una preparatoria, y fue muy difícil entrar primero a la escuela. Luego que los chicos hablaran del tema, y luego que se dejaran capacitar. Y luego, o sea, fueron como varias cosas. Yo fui coordinando solamente las acciones que íbamos haciendo, pero al mismo tiempo asesorando a los chavos. Y ellos multiplicaron el saber con los chicos de la preparatoria y lograron que después a ellos les pidieran más talleres. Entonces ya es cuando me decían, maestra, ¿y ahora qué hago? Le digo, pues, o sea, formarlos, ¿no? O sea, ya vieron cómo es el proceso, pues ahora háganlo ustedes, yo no les voy a hacer ya el trabajo. Porque ya se los iban a pagar a ellos, no me iban a pagar a mí, ¿verdad? Entonces, eso fue como muy interesante, porque realmente yo hago docencia, pero desde el ámbito de la intervención educativa, ¿no? Eso es muy distinto. Y que generalmente en una universidad privada no se pueden hacer muchas cosas. Y que yo también he tenido que intervenir en la institución para que nos permita hacer este tipo de situaciones, que no es tan fácil. Pareciera que sí, pero no. Esa es como otra de las experiencias que me llevo. Y la última forma en que he repensado cómo hacer la intervención justamente es desde a partir de la investigación.